Welcome, everyone, to the Xbox Game Showcase. Today, we're showing games from 9 of our 15 Xbox Game Studios. El siguiente segmento está patrocinado por NPC Esports. ¡Buenos días, México! ¡Buenas noches, mundo! Bienvenidos a Game Juice, donde les traemos las noticias más jugosas del mundo de los videojuegos. Soy Ferkestimopi. Xbox tuvo un evento en donde mostró varios de sus juegos hechos por sus propios estudios para Xbox Series X, así como juegos exclusivos que saldrán para la nueva consola, hechos por desarrolladores externos. Y aquí les vamos a decir lo que se anunció. Thank you. El evento abrió con un demo de 9 minutos de Halo Infinite, corriendo en el Xbox Series X a 60 cuadros por segundo. Los desarrolladores en 343 Industries hablaron de cómo el juego contará con un mapa de mundo abierto, que será más grande que los últimos dos juegos de Halo juntos, y que te permitirá explorar y hacer las misiones de una manera más libre. También comentaron por qué este juego no está enumerado, ya que ellos lo ven como un reinicio espiritual de la saga y quieren que sea un punto de partida para nuevos jugadores que no han experimentado la saga antes, pero sin olvidar a los jugadores veteranos, y quieren regresar a los sentimientos de misterio y asombro de los primeros juegos. No hablaron nada sobre el multijugador, pero prometieron que más adelante darán un vistazo a fondo a esta característica tan querida por los fans. Les va a dar pesadillas a los padres. Después de Halo, mostraron el tráiler de State of Decay 3, el nuevo juego postapocalíptico zombie de supervivencia creado por Undead Lab. Solo fue un tráiler cinemático, por lo que no sabemos cómo se ve o se jugará. Y como toda consola de nueva generación necesita un juego de carreras para mostrar la capacidad gráfica de la nueva máquina, Turn 10 mostró el nuevo Forza, que muy originalmente y sin ser confuso en lo absoluto, se llama Forza Motorsport. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Rare, creadores de Banjo-Kazooie, Perfect Dark y más recientemente Sea of Thieves, mostraron más de su juego Everwild, que fue presentado por primera vez el año pasado. El arte cel-shaded y la temática de convivir con la naturaleza y explorar un gran mundo salvaje lo hacen ver como un juego agradable y divertido. Esperemos que este juego haga recordar más al Rare de antaño. Dontnod, creadores de Life is Strange, anunciaron la fecha de salida de su nuevo juego Tell Me Why para el 27 de agosto. Tanto en la parte gráfica como en la historia, este juego se asemeja mucho al ya mencionado Life is Strange. Obsidian mostró la primera expansión de The Outer Worlds, que se llama Peril on Gorgon y que saldrá el 9 de septiembre. También aprovecharon para hablar de un juego un poco fuera de su zona de confort llamado Grounded, que es un juego survival multijugador en donde controlas a niños que pelean contra insectos gigantes en un jardín y cuyo Early Access será el 28 de julio. Pero antes de dejar la presentación a otros desarrolladores, anunciaron lo que todo fan de Obsidian quiere, su nuevo RPG épico llamado Avow. Lo único que se sabe del juego es que será de fantasía en primera persona tipo Elder Scrolls. El esperado juego de plataformas de Double Fine, Psychonauts 2, fue retrasado para el 2021, y contará, como ya se está haciendo costumbre en juegos de la desarrolladora, con la voz de Jack Black. Y para cerrar el evento, se anunció que un nuevo juego de Fable está en desarrollo por Playground Games, desarrolladores de los juegos Forza Horizon, como se rumoraba. Un minuto sin mí ya me extraña. Y ya para acabar de hablar de todo lo que se anunció en el evento, ahí les va rápido. Se mostró un nuevo tráiler de la campaña de Crossfire X. Dicha campaña está siendo desarrollada por Remedy, creadores de Control. Phantasy Star Online 2, el famoso MMO japonés, llegará a Xbox en el 2021 con el título New Genesis. Bloober Team mostró más de su juego The Medium, que es un juego de terror en el cual controlas a un personaje que se encontrará explorando dos dimensiones al mismo tiempo. Image and Form enseñaron The Gunk, un juego de ciencia ficción en donde exploras un mundo misterioso lleno de rompecabezas y lodo ácido. Se presentó un nuevo juego de Tetris llamado Tetris Effect Connected y de la saga Warhammer 40,000 llamado Darktide.
Para terminar con el género de terror, se anunció Stalker 2 y Halo Neighbor 2. Ninja Theory dijo que según la saga Hellblade 2, sucederá en Islandia. Destiny 2 llegará a Game Pass con todas sus expansiones, y la más nueva, Beyond Light, saldrá en noviembre. Un nuevo estudio creado por el ex diseñador en jefe de Quantic Dream, llamado Interior Night, está trabajando en un juego llamado As Dusk Falls, y será un drama interactivo que transcurrirá a través de varias generaciones. Y se reveló que Sea of Thieves, Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps y Forza Horizon 4 llegarán a Xbox Series X y serán compatibles con Smart Delivery. También se enfatizó que todos los juegos presentados correrán a 60 cuadros por segundo, saldrán en Game Pass ya sea First Party o Third Party, y que Series X será lanzado con alrededor de 100 títulos. ¡Wow! Jugones, ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Están emocionados por el lanzamiento del Xbox Series X? ¿Les gustó la presentación? ¿Hubo algo que les hubiera gustado ver y que no mostraron? ¿Creen que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Díganme lo que piensan en los comentarios y recuerden darle like al video, suscribirse, picar la campana para que reciban notificaciones de nuevos videos y seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Rífense!